El farmacéutico. A lo mejor lleva algo encima. Cinco derecha, 30 izquierda, 31 derecha. Funciona. Mierda, esporas. No resucites, no resucites. Nada. ¿Dónde está? Llave. Vale. ¡Oh, joder! ¡Mierda! Bien. La llave, farmacia. Allá vamos. No hay puntos. Bueno, al menos puedo usar esto. Has estado rápida. Impresionante. Gracias. Bien, vamos. Para arriba. ¿Y cómo los encontraste? ¿A los luciérnagas? Sí. ¿Recuerdas el luciérnaga al que mordiste y le robaste el arma? Sí, lo recuerdo. Ese es Trevor. Bueno, el caso es que lo vi paseando por la calle y empecé a seguirlo. Lo seguí hasta un callejón y un montón de luciérnagas me tendieron una emboscada. Enseguida me llevaron a su escondite, hasta Marlene. ¿Tuviste miedo? Terror. De verdad pensé que esta vez me iba a pegar un tiro. Pero en vez de eso va y me dice, ¿por qué has tardado tanto? Me estaba esperando. ¿Y te hizo luciérnaga directamente? Sí, al... ¿Con quién te juntas ahora? No sé. Con nadie, en realidad. ¿Qué hay de Tino y el resto de los chicos? ¿Cómo les va? Riley, son amigos tuyos. ¿Pero tú hablas con ellos? Sí. Supongo. ¿Has hallado ya la luz? Lo siento, no pretendía ofender a tu gente. ¿Entonces? ¿Ahora te crees todo esto? Lo único que sé es que no soy un soldado. ¿Y a qué le importa? Le preocupa que te metan miedo. ¿Recuerdas la primera vez que te traje aquí? ¿Qué hacemos aquí, Riley? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? Tal vez. Volveré a ser tu amiga si es un dinosaurio. Tú espera y verás. ¿Sigues ahorrando para ese viaje? Cada centavo. ¿Y tú? Cada centavo. ¿Esto qué elegimos al final? Oye, surf en Los Ángeles. Es verdad. Surf en Los Ángeles. Venga, sigamos. ¿Sabes? Volví a tenerlas. ¿Nuestras pistolas de agua? Una mierda. ¿Me estás diciendo que el imbécil del cabo te las devolvió?
Claro que no. Me colé en su despacho. Riley las tenía en mis manos. Pero te pillaron. Pero me pillaron. ¿Cuál fue el castigo? Trabajos de limpieza durante 2 semanas. Los baños. Joely. Ya te dije que te olvidaras de ellas. Nunca las recuperaremos. Aún no me creo que Winston ya no esté. ¿Lo has oído? Sí. ¿Sabes cómo pasó? Dicen que se cayó de la yegua. Le dio un ataque al corazón o algo así. Bah. Bueno, ¿cuántos mueren por causas naturales en el mundo? Nadie que yo sepa. Exacto. Veamos qué nos ha dejado. ¿En serio? ¿Qué? ¿Este es Winston? El tipo antes era atractivo. Premio. ¿Quieres? Claro. Ojo, no es cerveza. Por favor. ¡Dios mío! ¡Toma! ¡Es asqueroso! Te lo dije. Por ti, Winston. Está fuerte. Venga. ¿Qué le ha pasado a Princesa? Bueno, supongo que cuando Winston murió se la llevaron. Pobre yegua. Andará por ahí muerta de miedo. Sí, muy chunga. Gruñe. Eli, ¿en serio? Gruñe, cojones. Eso es. Bien, veamos qué más hay por aquí. ¿La gente compraba estas cosas? No lo entiendo. Tía, mira todas estas cosas. Esas máscaras molan más. ¿Qué? Los vampiros me molan. Soy el conde Drácula. De hecho, condesa. Soy la condesa Drácula. Sí. Historias de terror verdaderas, narraciones de monstruos y espíritus reales. Vaya, Toto, ¿qué vamos a hacer? Jodía. ¡Ah! Oh, ¡Fénix triple!
¿Tú qué crees? ¡Ah! ¡Adorable! Vaya, muchas gracias, Palomita. Pitonisa, pregúntale algo si te atreves. Vale. ¿Vamos a morir hoy? ¿Nada? Vaya, Timo. Tienes que darle la vuelta, boba. Oh. Parece muy poco probable. ¡Qué alivio! ¿Alguna vez jugaré a un videojuego? Las posibilidades son mínimas. Que te jodan, calavera. Volveré a conducir un coche. Lo siento en los huesos. Vale. ¿Me van a salir tetas o qué? Los espíritus no se pronuncian. Pues claro que me saldrá. ¿Eres un caraculo? Tan seguro como que estoy muerto. Bien, asunto zanjado. ¿Saldremos alguna vez de esta zona de cuarentena? La respuesta está en el limbo. ¿Entonces hay alguna posibilidad? ¿Recuperaremos nuestras pistolas de agua? Los espíritus asienten con la cabeza. ¡Ah! ¿Has oído eso? ¡Que recuperaremos nuestras pistolas! Olvídalas, Ellie. Olvídalas. ¿Algún día Riley dejará de jugar al póker como el culo? Puedo oírte, ¿sabes? Las señales no están claras. ¡Vaya! Aún hay esperanzas. No. Yo me rindo. El póker para ti. ¡Diana! ¡Bum! ¡Dos! ¡Y así es como se hace! ¡Ay! ¡Toma! ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¡Mierda! ¡Chas! ¡Maldita sea! ¡Sí! ¡Último! ¡Sí! ¡La puta reina del ladrillo! Mis ventanas eran más duras. Sí, claro, perdedora. Vale, a preguntar. Tengo miedo. Vale. Antes de irte, ¿por qué me atacaste? Necesitaba algo de espacio para entenderlo. Te lo dije, pero tú no me dejabas en paz. Sí, porque me preocupaba por ti y... Lo sé, sí. Mira, eso es agua pasada. Ahora estamos aquí. Venga, voy a enseñarte eso. Casi hemos llegado. Qué ganas. Por aquí. ¿Cómo coño?
Odio. Ya vamos. Fin del trayecto. Te lo dije. Espera, ¿no los alertaremos con todas las luces encendidas? Ah, las luces del exterior no funcionan. ¿Cómo lo sabes? Esa luciérnaga, Melanie, me lo dijo. Esto mola. ¿Quieres probar? Vale. ¡Sí! ¿Estás preparada? ¿Qué estamos haciendo? ¡Hala, hala, hala! ¡Riley, ven aquí! No, tú te encargas. ¿Qué? ¡Esto es genial! ¿Cómo se dice diarrea en africano? Se dice abunda la caca. ¡Oh! ¡Es asqueroso! ¡Es asqueroso! Y mola. Vale, voy a guardarlo. Gracias por conseguirme esto. De nada. No está encendido. Ellie, esto hay que probarlo. Ellie, vamos. Me rompiste la cámara. ¿Cómo funciona? Quiero nuevas fotos nuestras. Vale. ¡Ah! Aún funciona. Odio a esa señora. ¿Por qué tiene que sonar así de imbécil? Lo sé, ¿verdad? Mira, así se hace. Atención. El turno de las 6 de la mañana comenzará en 10 minutos. Vale, déjame intentarlo. Los ciudadanos deberán estar identificados en todo momento. Informen a... ¡Puede ser! Te lo dije. Vale, enciende el motor. Aquí están mis armas. Vamos a dar una vuelta. ¡Mierda! ¡Curva cerrada! ¡Ostras! ¡Vienen directos hacia mí! ¡Eli, cruza la meta! Tía, ¿carreras y disparos? No, no me digas que está rota. Está rota. Oh. Por un segundo pensé que iba a poder jugar. ¿Aún puedes? ¿Cómo? Vale, ven aquí. Cierra los ojos. Hazlo. Vale. Usa esto para moverte. Este es el puñetazo. Está la patada y bloqueas con esto. Vale. Primero elige un personaje. Jugarás como la imparable esgrimidora de garras a la par que guapísima Angel Knives. ¿Debería de imaginármelo? ¡Qué ojos! Vale, perdona. Ella está en el extremo del Templo de las Sombras, una antigua y mística construcción en la que se celebraban los torneos de los inmortales. Tu rival, Black Fan, abandona el templo. Es el tipo blanco de músculos marcados y 3 brazos.
Quiere matarte. La música arranca y se coloca en posición de lucha. ¿Listo? Venga. Ronda 1. Lucha. Asalto 1. Black Fang corre hacia ti. Lanza un puñetazo doble en tu dirección. ¡Salta! No, dale arriba para saltar. Ahí, ha fallado. Aterrizas tras él. ¡Pégale rápido en la espalda! Le has dado un buen codazo. Y le quitas el 15% de su salud. ¡Sí! Se gira y te lanza un ataque de garra de sombras. ¿Qué hago? Atrás y bloqueo para contraatacar. Subes los codos justo cuando ejecuta su combo. Te echas para atrás, pero no sufres daño. El último bloqueo lo desequilibra. Puede recuperarse en cualquier momento. Replica rápido con un alzamiento celestial. Ha dado un tajo. Te agarra. Varios puñetazos para liberarte. Golpea, bloquea y patada para hacer una carga de filo. Bloquea. Lo tienes. Abajo, adelante, puñetazo para un movimiento especial. Sí, jódelo. Bien. Acaba con él. La pantalla se oscurece. Las hojas de Angel Knives empiezan a brillar. Atraviesa su torso sin parar hasta arrancarle el corazón del pecho. Gira la pierna hacia atrás y le pega una patada voladora arrancándole la cabeza. Un géiser de sangre cubre toda la zona de juego. ¡Oh, qué bonito! Es un ultra kill. Angel Knives levanta los puños. Tú ganas. ¡He ganado, coño! Bien, para la primera partida. ¿Y? Estaba bien. Te flipaba. Sí, un poco. Las pistolas de agua que tanto querías. Casi me matan por ellas. Sorpresa. Vale. Primero, te destruiré. Y luego hablamos. Vas a acabar calada. A ver qué sabes, luciérnaga. ¿Ya te has asustado? ¡En tu! ¡No me jodas! Oh, ¡te la has cargado! Los pelos. ¿Qué? Sí. Tú lo flipas. Vale, muy bien. Cuenta 5. Yo me escondo y nos cazamos. Quien reciba un disparo, pierde. Vale. Cierra los ojos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lista? Jugamos. Bien, a lo mejor de 3. Otra vez. Vale. Vete. 1, 2, 3, 4, 5. Hora de morir. Yeah.
¡Vaya lo que acabo de hacer! ¿Has visto eso? Vale. Alguien debería quitarte esas chapas de militar. ¡Vaya! Ahora estás siendo borde. Ya está, juguemos otra vez. Riley. Me encantaría pasarme el día así. Pero tienes que volver. Tengo que volver. Vale. Muy bien. ¿Te puedo acompañar a casa? Supongo. Venga, deja que coja la mochila. ¿Dónde?